despejada está la calle a esta hora. Hoy es lunes 21 de agosto 2022. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Pero de allá para acá no hay tráfico, no hay vehículos. Ahorita vamos subiendo la carretera Los Chorros con dirección a Santa Tecla. Ha habido un derrumbe en las últimas horas a la altura del Turicentro Los Chorros. Las últimas tormentas han traído consecuencias y han habido un par de derrumbes, pero el último que hubo la noche del domingo, bueno, durante el día, que creo que fue ese derrumbe, dejó a una persona fallecida. En el derrumbe venía un árbol o bastantes árboles y esos cayeron sobre un vehículo tipo sedán color rojo. Y hasta donde yo sé, la víctima mortal era residente del cantón Zapotitán. Así que nuestro más sentido pésame para la familia doliente de la víctima fatal que dejó el derrumbe esta carretera de allá para acá, de Santa Tecla para Santa Ana, de San Salvador para Santa Ana. Creo que estamos a punto de llegar donde fue razón está cerrado ahorita el paso para abajo. Solamente estamos de subida, pero para abajo no hay tráfico en este momento. Ups, aquí hay un río. Aquí está el lugar donde ha sido el derrumbe. Eso fue el día de ayer. Ahí está todavía quitando escombros. Y aquí están todos esperando en la cola, porque se supone que de las 9
de la mañana en adelante van a habilitar ese paso hasta las 10. Así es de que hasta las 10 de la mañana va a haber en el sentido para arriba y sentido para abajo, pero a las 10 lo cierran y vuelve a estar solamente para arriba. Mire qué chulada de trabazón, chulada de cola la que hay por aquí. Y de aquí vamos a ver si les llevamos por allí algunas tomas para ustedes. Así están las cosas ahorita sobre la carretera de Los Chorros. Repito, vamos a apagar el automotor. Repito, hay horarios de circulación tanto para arriba como para abajo. Durante la mañana, desde las 4 de la mañana hasta las 9, está solamente para arriba. A las 9 abren una hora y hay tráfico para arriba y para abajo. Pero eso solamente una hora. A las 10 vuelven a bloquearlo y solamente está para arriba. Luego, creo que por la tarde lo vuelven a habilitar. También, tome nota, por ahí están las redes sociales, ahí está más información. Yo solamente estoy hablando lo que medio pude leer por ahí en el Facebook, pero usted que tiene que utilizar esta arteria, pues tome ahí las consideraciones del caso. Para que no se vea para que no le pase mejor dicho, para que no se vea afectado en su tiempo, ¿verdad? Ya tenga que desplazarse para San Salvador o de San Salvador para Santa Ana, tome ahí las recomendaciones y ármese de paciencia. Si no tiene que salir de su casa, no salga. Solamente salga si es necesario hacer su diligencia. Nosotros nos venimos para poder llevarles a ustedes estas imágenes. Esperamos que les sirvan de algo. Este es el tráfico yendo para Santa Ana. Está totalmente paralizado. Por lo que ya vieron, allá abajo hay personal. De Protección Civil y del Fovial haciendo su trabajo. Están retirando los escombros todavía de un derrumbe que hubo el día de ayer, el cual dejó una persona fallecida, y por ahí supe que la persona fallecida es de origen de origen zapoteco. Es de Zapotitán, así que las condolencias para esa familia doliente. Vamos a dejar hasta aquí este video, pero vamos a llevar más imágenes en un siguiente video para ustedes. Aquí estamos en el retorno, mejor conocido como la báscula. Cuídense, mi gente, y nos vemos en el siguiente
video. Salud.